Buenas tardes. Hoy lunes 21 de septiembre del año 2020 seguimos con la transmisión de los sorteos de miembro propinante y orden de votantes para el estudio de los expedientes judiciales laborales. En el presente acto nos acompañan los tres miembros, la doctora Delcy Santa Cruz, la doctora Elsa Rumat y la doctora Edith Diana Josería. También está el funcionario Pablo Arapayú y quien les habla Jessica Cabrera, la actuaria judicial. En la ocasión tenemos un expediente judicial para por excedencia, caratulado Oscar Fernando Corner contra Juan Alberto Chevela y otros sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. El presente expediente será asignado directamente a la doctora Elsa Rumar, ya que en el sorteo anterior salieron seleccionadas la doctora Viviana Cosería y la doctora Delcy Santa Cruz. Por tanto, vamos a proceder a realizar el sorteo de los siguientes votantes. El número 1 le corresponde a la doctora Delcy Santa Cruz, el número 2 le corresponde a la doctora Elsa Román y el número 3 le corresponde a la doctora Edith Diana Escotería. Por tanto, van a ingresar los números 1 y 3. Bueno, tuvimos un pequeño inconveniente con la transmisión y vamos a volver a ingresar las bolillas número 1 y 3. Número 3. Número 3, la doctora Escocería, como segundo voto. Y el tercero sería entonces la doctora Santa Cruz. Bueno, de esta forma completamos la ronda de sorteo para acuerdo y sentencia. Y no queda pendiente de asignación a ninguna magistrada. Pasamos al siguiente sorteo para autointerlocutorio. En el sorteo anterior fueron asignadas tanto la doctora Rumar como la doctora Delcy Santa Cruz. Por tanto, el primer expediente será asignado directamente a la doctora Escocería. Y pasamos a sortear el segundo y tercer voto. Ingresan las bolillas entonces 1 y 2. Les leo la carátula del expediente. Juan José Velázquez Ferreira contra Ramón Dolores Velázquez Sotelo sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos. Juicio ordinario. Número 2. Número 2, la doctora Román. Número 3.
Y el número 3, entonces, es la doctora Santa. Número 1. El número 1, la número doctora Santa Cruz. Bueno, con este se completa la ronda de sorteos. Entonces, para el siguiente sorteo ingresan las tres bolillas. Y el siguiente expediente está caratulado como Lidia Trinidad Sanabria contra Eduardo Prieto Ríos sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos. Juicio ordinario. Número 3. Número 3, como miembro propinante, sería la doctora Esposería. El segundo miembro. Número 1. La doctora Delcy Santa Cruz. Y la tercera miembro entonces sería la doctora Elsa Fumar. Bueno, como la doctora Escocería queda con excedente, para los próximos dos ingresan los números 1 y 2. El siguiente expediente está caratulado como Juana Beatriz Vargas Brites contra Consultora Visión y Nelson José Lescano sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales. Número 1. La doctora Delcy Santa Cruz. Bueno, para el segundo voto entonces ingresan los números 2 y 3. La número 2 ya está adentro. Ingresan a 3. Número 3. La doctora Esposería. Y la tercera miembro entonces sería la doctora Fumar. Yes. Gracias. Como la doctora Esposería y Santa Cruz se encuentran con excedente, entonces este expediente será asignado directamente a la doctora Fumar. Y pasamos a sortear el segundo voto, que ingresan las bolillas entonces 1 y 3. Número 3. La doctora Escocería. Y el tercer voto sería entonces para la doctora Santa Cruz. Bueno, el expediente está caratulado como Pedro David González Vareiro contra Héctor Daniel Venega Cardoso y otros, sobre despido injustificado y cobro de guaraní, que le corresponde entonces como propinante a la doctora Román. Bueno, así completamos la ronda de sorteo y no se encuentra pendiente de asignación a ninguna magistrada. Así finalizamos.